éxito se presentó La Pastorela, organizada por el Instituto Estatal de Educación Integral del Adulto Mayor. El Teatro del Seguro Social fue el escenario perfecto para contemplar esta gran puesta en escena, en la cual participaron más de 50 personas y como invitado especial a esta presentación contaron con la presencia del secretario de Educación, José María Fraustro Siller. Sí, bueno, los adultos siempre con su entusiasmo y ahorita muy deseosos de volver a retomar esta pastorela. Ya teníamos 3 años de que no la habíamos presentado y bueno, ahorita mucho éxito. Bueno, aproximadamente son 50 personas las que participan en la pastorela. Es el grupo de teatro, los grupos de danza, de zumba, de rondalla, los que intervienen en la pastorela, pero en sí el grupo de teatro es quien la prepara y aproximadamente yo creo que en septiembre ellos empezaron ya sus ensayos. Triste de bebé. Ay, más muerto bebé solita. Te quieren aprovechar. Otro gallo me cantara si me pudiera casar. Sí, Miguel, señorita, no la debe maltratar. Con imágenes de Ulises Prado para RCG Informó, Laura Meri.